Golfito cumple este viernes una semana de estar en la lista de casos positivos de COVID-19. En ese cantón no se duermen y comenzaron una labor de fumigación en los 4 distritos. Uno de los centros de mayor presencia de personas es el Depósito Libre Comercial. Ahí se realizó una importante labor por parte de las autoridades. Es una preocupación que va más allá de las autoridades de salud a nivel nacional y que compete y ha sido atendida directamente por la Junta Directiva de Juvesur y por cada una de las municipalidades bajo la sombrilla de nuestra institución. En ese mismo sentido, hoy, por un acuerdo conjunto entre la Municipalidad de Golfito y la Junta Directiva de Juvesur, con el aval de los representantes del Ministerio de Salud aquí en el cantón, va a ser fumigado tanto exteriores del centro comercial, del depósito libre, como los interiores de cada uno de los locales. Para el alcalde de Golfito, la fumigación del depósito es muy importante. Hemos iniciado un proyecto de fumigación en conjunto con el Departamento de la Unidad Ambiental y junto también con el Ministerio de Salud y obviamente Juvesur, a efectos de fumigar el depósito libre para la enfermedad que nos está quejando, o este virus más bien del COVID-19. La fumigación, según el nuevo jerarca municipal, se realizará en todo el cantón. A nivel cantonal, los 4 distritos van a tener, o se les va a fumigar en todos aquellos lugares o aquellos espacios públicos que tenemos, al igual que comercios. Y importantísimo, Freddy, saber de que es un producto que dura alrededor de una semana, ¿verdad? Dura una semana sin que haya ningún problema. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si una persona viene infectada eventualmente a la hora que pone su mano en algún mostrador dentro de algún local del depósito libre, no habrá ningún problema en razón de que el producto inmediatamente esteriliza o deja sin efecto, ¿verdad? La enfermedad totalmente la neutraliza. Para este trabajo se están usando productos con características especiales. Para ello se van a utilizar 2 productos debidamente autorizados que tienen un amplio espectro, y esto quiere decir que atacan y eliminan virus como el COVID-19, hongos y otros elementos como esporas o otros microorganismos que puedan estar presentes en las superficies distintas de los establecimientos y de las áreas comunes del depósito. Esta semana ya se realizaron fumigaciones en varios puntos, entre ellos el depósito y la estación de guardacostas en este cantón de la región sur.